Mi mayor motivación y una de mis grandes pasiones siempre ha sido el campo. Yo de chico me crié en parcela y en la casa de mis abuelos también, que eran agricultores. Entonces desde chico conozco el origen de los alimentos y siento que hoy día se está perdiendo eso de la manera que hoy día se consume. Tener un emprendimiento que apunte en el fondo a tener una alimentación consciente, de saber de dónde viene nuestra comida, bueno, alimentarnos bien finalmente. Con MyFood.cl nos encargamos de promover la biodiversidad alimentaria y también reducir el desperdicio de alimentos. ¿Y cómo lo hacemos? Contactándonos con agricultores de hortalizas principalmente y de fruta, que muchas veces pierden harta fruta y harta verdura por no cumplir los estándares de mercado, que son súper agresivos. Bueno, hoy día funcionamos en la medida de lo que podemos recuperar en la semana. Armamos cajas mix, que en el fondo vienen con algunos kilos de fruta que fue descartada de cosecha, que por ejemplo no cumplió el estándar de forma. Venimos también acá a estos campos a recuperar todas las zanahorias que por un tema de forma o de calibre tampoco tienen entrada en el mercado. Entonces nosotros, dependiendo de lo que podemos cosechar y que nos pueden entregar los productores, armamos cajas que sean convenientes para la gente, de ya sea 5 a 7 kilos, y las ofrecemos a través de nuestra página web semanalmente. Y semanalmente va variando también la composición de la caja dependiendo también de los productos de temporada. También tratamos de que sean productos locales, de agricultura local y estacional. Me eduqué en Alemania, estuve 10 años trabajando allá. Bueno, como que me quedé un poco con esa mentalidad y siempre orientado a una producción limpia. Cuesta mucho que la gente lo entienda porque esto también conlleva que de repente nuestros productos podrían tener algún pulgón, algún pequeño gusano, pero yo creo que la gente va a tener que empezar a cambiar su mentalidad de tener hortalizas libres de cualquier bichito, que eso conlleva que cada vez más limpia la hortaliza va a tener una mayor cantidad de pesticidas. Y lo que tenemos que aprender a vivir es sin pesticidas. Bueno, nosotros a través de la fundación hace algunos años conocimos a Pedro Escobar de Huertos Carolina. Él nos invitó a conocer y nos explicó que en el fondo él perdía cerca de un 50% de la producción de zanahorias por no cumplir estos estándares. Entonces, con la fundación lo que hicimos fue hacer recuperaciones. Toda esa comida la donamos a instituciones de caridad que les podían dar un buen uso y aprovecharla. Y ahora que tengo este emprendimiento, se me ocurrió en el fondo también, siguiendo el ejemplo de otros países que están haciendo algo similar, de poder darle una vuelta también y no solamente decirle al productor que nos regale las verduras, sino que comprarla a un precio que a ellos les convenga y yo, por otra parte, venderlo y también sea un negocio sustentable para mí. Yo llevo en este negocio hace 40 años, produciendo hortalizas en la zona central y en la zona norte. Principalmente lechugas, zanahorias, espinacas, acelgas, zapallo. Nuestro principal objetivo es producir hortalizas que sean sanas, que sean hortalizas con muy bajo contenido de pesticidas. Y en eso estamos trabajando en un programa muy interesante con un equipo de agrónomos que hemos logrado, ¿no es cierto?, cultivar basándonos principalmente en los bioinsumos, que son hongos y bacterias que inoculamos al suelo a través de guanos compostados, a través de Bacillus subtilis, Bac humus, para lograr un suelo microbiológicamente muy bien equilibrado. Y eso conlleva que podamos aumentar un poco nuestras producciones, ¿no es cierto?, y producir en una forma limpia y sana para nuestros consumidores. Encuentro que se ha perdido la conexión con el origen de los alimentos, con cómo se producen, y uno también de nuestros objetivos es tener un contacto estrecho con los productores y trabajar en conjunto con ellos para ayudarlos y de repente promover que produzcan alimentos diversos, no solamente de las variedades que uno está acostumbrado a ver en supermercados, sino que variedades de herencia, de semillas que hoy día se están perdiendo. Entonces también nosotros en temporada buscamos producir gran variedad de tipos de tomate y ofrecerlas también en cajas mix, para que la gente pueda conocer otro tipo de alimento y no se acostumbre solamente a ver el tomate larga vida en el supermercado. Hoy día, según los datos de la FAO, producimos
en total cerca de 6.000 especies de alimentos y solamente 9 especies representan el 66% de la producción global. O sea, el planeta hoy día está estresado con monocultivos que para poder soportarlo se requiere mucho con mucho pesticida y mucho elemento tóxico que al final contamina las napas, contamina nuestros campos, se promueve también la deforestación. Entonces, el alimentarnos diverso promueve también un medio ambiente más sano. No exigirles perfección a productos que al final son recursos naturales de seres vivos, que al final son imperfectos, igual que todos nosotros. Entonces, no se le puede exigir perfección a la comida.